Perfect. Okay, so yesterday we started seeing this topic, the modals can and could, right? Estos dos modales. Here is the chart again with the uses. Remember that we can use can or could to express abilities, possibilities, permissions, requests, offers, and also, well, in this case, prohibitions, prohibiciones, and in this case, conditional situation, right? Entonces, ayer trabajamos el can y el could más que todo para expresar habilidades, ¿cierto? Estuvimos haciendo un ejercicio de ambos. Recordemos que el pasado de can es could es este. Okay, va llegando más gente. Y también lo usamos para hacer peticiones o to give permission, o ¿no? Para otorgar permiso, ¿cierto? Recordemos que el could es mucho más formal que el can. Se puede usar el can, pero es más formal el could. ¿Listo? Pero en un día a día, digamos que es más común usar el can que el could. We're going to continue with this model and we're going to move to the new one. Vamos entonces finalizar con este modal. Ya sabemos entonces que lo usamos para habilidades. Lo teníamos que unir entonces estas preguntas con la respuesta. Y entonces en estas preguntas nos solicitaban, nos hacían request de manera formal usando could o más informal usando can. Right? También vimos esta expresión, do you mind if I, que significa te importaría si yo, que es también una manera, digamos, cordial de pedir algo prestado o de pedir permiso para algo. So we are going to continue with this exercise and it says make requests politely. So tenemos entonces que hacer solicitudes, digamos, pedir el favor de una manera educada. Como dice educada, entonces, ¿cuál es el modal que debemos usar? El modal could, right? Que es el que usamos para ser formales. Entonces, bueno, nos van a dar unas situaciones en statements y nosotros debemos formular la pregunta, la request para esa situation. For example, I will start with this one, okay? It says, it's very hot in the room and you would like to open the window. Está muy caliente la habitación y a ti te gustaría abrir la ventana. So, we are going to make a request to open the window. Entonces, en ese caso, me quedaría, example, could you please open the window? ¿Podrías, por favor, abrir la ventana? Or, example, podemos usar el can también. Can I open the window? ¿Puedo yo abrir la ventana? Or could, right? Could I open the window? Entonces eso es lo que debemos hacer con todas las siguientes situaciones. Leemos la situación y formulamos la request. Vamos a hacerlo con could, pero también podemos hacerla con can para expresar otra posibilidad. Okay, so number two. You need to borrow some money from a friend because you have lost your bus fare. Tú necesitas pedirle prestado dinero a un amigo porque has perdido tu tiquete del bus. Okay, ¿cómo formaríamos entonces esta request para este caso? What would be the request for this one? Okay. Anyone has the answer?
Very good, Jose. In that way, could be. Could you please, very good, could you please lend me, prestarme, lend me, some money, or in that case, can I borrow some money, can be as well. En este caso, en esta oración de prestar dinero, el verbo correcto es lend me, okay, lend me. Cuando hablamos como de prestar dinero, ¿ok? Very good. Eso es. Very good. Podemos dejarla así. Could you please lend me some money? También está bien la respuesta de Jenny. Could you borrow some money, please? El please también puede ir de último, ¿cierto? Lo podemos colocar acá. Could you please lend me some money? Or could you lend me some money, please? It's okay. Cualquiera de las dos. Muy bien. Okay, the next situation. Someone is talking on the phone during a film. Alguien está hablando por teléfono durante una película. What is the request? ¿Qué request ustedes harían para esa persona? Very good, Lorena. That is a good option. Could you please turn off your phone? It could be. ¿Podrías, por favor, apagar tu teléfono? Could you shut up, please? Ok, José, shut up es una manera muy grosera de pedir silencio, es como cállese, ok, entonces en esa oración estarás diciendo, por favor, se podría callar. It could be, pero como vamos a ser un poquito más educados, could you, like silence, please, ok, no, vamos a ponerlo así. Okay, un momento que debo aceptar acá más personas que están solicitando unirse. Okay. Bueno. Aquí, could you please be quiet, okay? ¿Podrías por favor hacer silencio, be quiet? En vez de could you please shut up, podríamos usar esto. What else? Could you please mute your phone? Excellent. Muy bien, Carla. Eso también sirve. Could you please mute your phone? Ya. Yeah. Otras pueden hacer. Álvaro, could you please speak more affable? ¿Qué quisiste decir con affable? Esa palabra no la he escuchado. Déjame googleo. Ah, okay, más suave. So, could you please speak softly or talk? Porque estamos hablando por teléfono, ¿cierto? Could you please talk softly? ¿Podrías hablar más suave? Softly. Muy bien. Entonces, aquí tenemos estas opciones para esta situación. Excelente. Okay, the next one. You didn't understand the name someone gave you and you would like them to spell it for you. Tú no entendiste el nombre que alguien te dio
Entonces te gustaría que esa persona te lo deletreara. So, how would you create the request? ¿Cómo harían la request para este caso? Pueden usar de hecho el mismo verbo que hay ahí. Para eso está la situación, para que ustedes se guíen. Very good, Jenny. Could you please, bueno, could you spell your name, please? ¿Podría deletrear tu nombre, por favor? Excellent. What else? Could you please spell your name? Muy bien, José. And Rodri, can you repeat, please? Yeah, it's okay. Can you repeat, please? ¿Puede repetirlo, por favor? In this case, acá lo estamos pidiendo de una manera más polite, usando el could, y con el can más informal, ¿cierto? Pero nos sirven las dos. Very good. Next situation. Vamos a bajarla aquí. Okay. He says, the person behind you is talking all the time during the lesson. La persona detrás tuyo está hablando todo el tiempo durante la clase o durante la lección. What is your request for this situation? Very good. Nos sirven las que formulamos anteriormente, ¿cierto? Tenemos como un escenario similar. Could you please be quiet? ¿Podrías hacer silencio, por favor? ¿Alguna otra idea? Very good. Could you get out? Get out of here, please. ¿Podría salirte de aquí, por favor? Of class, puede ser. Could you please get out of class? It could be of class, please. Muy bien, Rodri. Could you make silence? Okay, it's okay, Aleana. Be quiet es hacer silencio. Could you please be quiet? ¿Cómo hacer silencio? ¿Podrías hacer silencio, por favor? Muy bien, Álvaro. Could you please talk more slowly? ¿Podrías hablar más despacio? Bueno, en este caso podríamos usar el mismo de softly, right? En vez de slowly, softly. Porque lo que queremos es que la persona deje de hablar, right? Muy bien. Ok, next situation. Pieces. You are watching the TV, but you can't hear because the volume is very low. Your friend has the remote control. Tú estás viendo televisión, pero tú no puedes escuchar porque el volumen está muy bajito. Tu amigo tiene el control remoto. So, what is the request for this one? Excelente, Lorena. Could you please turn up the volume? ¿Podrías, por favor, subir el volumen? Excelente. What else? Could you please give me the control? Okay, también. Para nosotros subir el volumen. Could you please give me the remote
Cónchale. ¿Podrías pasarme, por favor, el control remoto? Could you turn the volume on the TV? Yeah, very good, Adriana. That's another one. Casi igual que esta. Excellent. And we have the last situation, which is this one. It says, the picture right here. You would like someone to take a photo of you and your friend in front of a famous monument. ¿A ti te gustaría que alguien te tomara una foto a ti y a tu amigo enfrente de un monumento famoso? So, what is your request for this one? Okay, could you take a photo? Could you please take a photo? Could you please take us a photo? Could be, ¿cierto? ¿Nos podrías tomar una foto? Take us a photo. Excellent. Anything else or is this the only idea? Could you please take a photo? Yeah. It's the same one, right? Lo único que hicimos fue darle como el sujeto. ¿Podrías tomarnos una foto? But it's the same. Very good. Okay. So, let's continue. Okay. Para terminar, entonces tenemos un listening. Bueno. Déjenme mirar algo acá. Bueno, en este listening tenemos dos puntos. Va a ser un solo listening, pero para resolver dos ejercicios. Entonces, el primer ejercicio, el primer punto, va a ser este. It says, match the beginnings and endings of the phrases. Entonces aquí tenemos, como pueden ver, seis frases con diferentes verbos, right? Send an email, visit, reserve, invite people, write, and give. And we have these nouns, estos sustantivos. Debemos entonces completar cada verbo con el sustantivo correcto. Vamos entonces a escuchar la conversación y vamos a ver qué verbo, qué acción va con qué sustantivo. ¿Listo? Solamente es eso. No va a ser como muy literal que digan esto. Es una conversación entre dos personas, entonces vamos a escuchar y vamos a tratar entonces de comprender con qué verbo va cada acción. Ya les pongo el listening. El listening es extraído de aquí, del British Council. Y así los pongo. Ah, muy bien, Adriana, apenas veo tu ejemplo, pero está bien. Denme un momento. Okay, perfecto. Voy a poner el listening solamente como de prueba y me confirma si lo escuchan porque lo voy a abrir desde una ventana de Chrome, ¿okay? This recording is from the British Council. Can you listen?
Yes. Perfecto. Bueno, esperen, vuelvo entonces aquí a la pantalla, porque si no, la view, y voy a poner un poquito esto con otra cuenta para que podamos verlo todo. I think. Ahí está. Vamos a escucharlo entonces una vez. Listo, vamos a escucharlo una vez. Vamos a tratar de completar esto. Si no, lo escuchamos dos veces. Bueno, mejor vamos a escucharlo dos veces aquí y una vez para esta parte. En esta parte vamos a completar la conversación. Okay, so let's start. This recording is from the British Council. Hi, Mario. Can you help me prepare some things for the next month? Okay, sure. What can I help you with? I need to visit the customer in Germany. It's important. What can I do to help? Can you send an email to the customer? Ask them when I can visit them next week. Please do this fast. It's a priority and very urgent. Right, I'll do it today. Thanks. This next task is also important. Can you invite everyone to the next team meeting? Yes, I will. But first, you need to book a meeting room. After that, please send everyone an email about it. Yes, of course. And finally, can you write a short report about our new project? I have to give a presentation to our managers next month. Please do it when you have time, sometime in the next 2 or 3 weeks. It's not too urgent. Sure, no problem. I can do it this week. There is no. Okay. We're going to listen the second time, okay? The second time, and then we solve the exercise. This recording is from the British Council. Hi, Mario. Can you help me prepare some things for the next month? Okay, sure. What can I help you with? I need to visit the customer in Germany. It's important. What can I do to help? Can you send an email to the customer? Ask them when I can visit them next week. Please do this fast. It's a priority and very urgent. Right, I'll do it today. Thanks. This next task is also important. Can you invite everyone to the next team meeting? Yes, I will. But first, you need to book a meeting room. After that, please send everyone an email about it. Yes, of course. And finally, can you write a short report about our new project? I have to give a presentation to our managers next month. Please do it when you have time, sometime in the next 2 or 3 weeks. It's not too urgent. Sure, no problem. I can do it this week. There is no hurry. Take your time. Okay, perfect. So we're going to solve the exercise. So Juan, ¿alguien tiene el micrófono activado? Porfa, ¿se pueden apagar? Bueno, entonces, en la primera, send an email. ¿Con cuál va esta? Send an email. De estas opciones. Send an email to the customer, right? To the customer. Enviar un correo a un cliente. To the customer, good. Number two, visit. Visit whom? Visit the customer, good. Visitar el cliente. Visit the customer. Number three, reserve. Reserve. In this case, they said book. Que es lo mismo, reservar o book es reservar. Yeah. A meeting room. Reservar una sala para la reunión. A meeting room, good. Invite people. Invite people to what?
What was the answer for this one? Excellent. To the meeting. Invite people to the meeting. Invitar personas a la reunión. Right. Write what? A report. Excellent. Escribir un reporte. And finally, give. Give a presentation. Excellent. Dar una presentación. Very good. Bueno, vamos entonces ahora al segundo punto. This one. Y acá vamos a completar la conversación. Bueno, acá lo que voy a hacer, ustedes pueden ir tomando apuntes o en un Word, porque lo voy a colocar de corrido, ¿listo? O sea, va, esto no lo voy a parar en cada parte, sino que para es al final. ¿Okay? So, let's start. Voy a poner de nuevo el audio. This recording is from the British Council. Hi, Mario. Can you help me prepare some things for the next month? Okay, sure. What can I help you with? I need to visit the customer in Germany. It's important. What can I do to help? Can you send an email to the customer? Ask them when I can visit them next week. Please do this fast. It's a priority and very urgent. Right. I'll do it today. Thanks. This next task is also important. Can you invite everyone to the next team meeting? Yes, I will. But first, you need to book a meeting room. After that, please send everyone an email about it. Yes, of course. And finally, can you write a short report about our new project? I have to give a presentation to our managers next month. Please do it when you have time, sometime in the next 2 or 3 weeks. It's not too urgent. Sure. No problem. I can do it this week. There is no hurry. Take your time. Okay. ¿Quieren escucharlo de nuevo o socializamos de una vez las respuestas? Again? Okay. Voy a ponerlo de nuevo. This recording is from the British Council. Hi, Mario. Can you help me prepare some things for the next month? Okay, sure. What can I help you with? I need to visit the customer in Germany. It's important. What can I do to help? Can you send an email to the customer? Ask them when I can visit them next week. Please do this fast. It's a priority and very urgent. Right. I'll do it today. Thanks. This next task is also important. Can you invite everyone to the next team meeting? Yes, I will. But first, you need to book a meeting room. After that, please send everyone an email about it. Yes, of course. And finally, can you write a short report about our new project? I have to give a presentation to our managers next month. Please do it when you have time, sometime in the next 2 or 3 weeks. It's not too urgent. Sure, no problem. I can do it this week. There is no hurry. Take your time. This record. Okay. We're going to socialize the answers. So the first one, this one. Hi, Mario. What is the answer in this one? Excellent. Can you help me? Right? Muy bien.
Can you help me prepare some things for the next month? ¿Puedes ayudarme a preparar algunas cosas para el siguiente mes? Excellent. Okay, sure. What with? What is the answer in this one? What can I help you with? Excellent, Yelka. What can I help you with? ¿Con qué puedo ayudarte? Okay, I need to visit the customer in Germany is important. What to help? Muy bien, Benjamín. Muy bien, Marcela. What can I do to help? ¿Qué puedo hacer para ayudar? This one. An email to the customer. What is the answer in this one? Excellent, Marcela. Can you send an email to the customer? ¿Puedes enviarle un correo al cliente? Ask them when the next week. Muy bien, Álvaro. What about this one? Ask them when do you have the answer for this one? When, el verbo es visit, right? Okay, so the answer in this one is when can I visit them? What? Can I visit them? ¿Cuándo puedo visitarlos a ellos? De la semana siguiente. This is the answer. Okay, let's move to this one. Thanks. This next task is also important. Everyone to the next team meeting. Very good. Can you invite? ¿Puedes invitar a todos a la próxima reunión? Can you invite? Yes, I will. Then, this one. And finally, what? Can you write? Finally, can you write a short report about our new project? ¿Puedes escribir un reporte corto sobre nuestro nuevo proyecto? Sure, no problem. This week. Very good. Sure, no problem. I can do it this week. No hay problema, puedo hacerlo esta semana. Excellent. Good job, guys. Okay, so any questions about this? ¿Preguntas sobre estos modales? No question. No. Importante saber interpretar. Ya. Solamente lo que hay que tener como en cuenta en sí es cuando hablamos de manera formal, cuando de manera informal, cuando vamos a usarlos para una habilidad, cuando para dar un permiso, cuando para hacer una petición, right? That's the most important thing to take into account. Okay, so we're going to move now. Entonces aquí, por ahora cerramos este tema del modal de can y could. Voy a cerrar aquí ya. Y ya les voy a compartir la pantalla de nuevo. One second, please.
Bueno, todavía estamos en el tema de los modales. Y el siguiente modal que vamos a ver es el have to y su negación, don't have to. Okay? This is the new modal. So, what is have to used for? ¿Para qué usamos el have to? We use have to first to express impersonal obligation. Para expresar una obligación impersonal. ¿Cómo así que una obligación impersonal? Una obligación que está sujeta o digamos como forzada o ligada a alguien o a algo externo. Example, vamos a ver esta imagen en el ejemplo. It says, I have to arrive at work at night sharp. My boss is very strict. Tengo que llegar al trabajo a las 9. Mi jefe es muy estricto. I have to arrive. Entonces, en este caso, yo tengo que llegar puntual porque tengo un jefe estricto. Por lo tanto, hay alguien externo que me obliga a llegar temprano. Por eso usamos el have to. Porque hablamos de una obligación impersonal. ¿Right? Y pues la negación sería don't have to. And we use don't have to when there is no obligation. You are not required to do something, especially if you don't want. Entonces usamos el don't have to, no tengo que hacerlo, cuando no tengo la obligación de nada o cuando simplemente no es necesario ni requerido que hagamos algo si nosotros no queremos. Si nosotros no queremos, no lo hacemos y punto. Example, you don't have to drive, I can do it. Tú no tienes que manejar, yo puedo hacerlo. En este caso no es necesario que yo sea el que conduce, entonces usamos you don't have to. Another one. He doesn't have to turn here. He can turn at the next intersection. Él no tiene que girar aquí. Él puede hacerlo en la próxima intersección. Él no tiene que girar aquí. No es una obligación, ¿cierto? No es requerido, ya que más adelante hay otra intersección. Eso es más que todo el uso del have to and don't have to. Es para expresar obligaciones, pero más impersonales, que están sujetas a algo externo. ¿Ok? We're going to see some examples. These ones. It says, the boys have to study hard. Los niños tienen que estudiar duro. Right? The boy has to wake up at 7 o'clock in the morning. El niño se tiene que levantar a las 7 en punto de la mañana. Ahorita vamos a repasar más la estructura, pero como pueden ver aquí, como tenemos tercera persona, the boy, no es have to, sino has to. Ahorita vamos a profundizar más en la estructura, ¿ok? Bueno, entonces, la estructura. This one is for the affirmative or the positive. In positive situations, we use the subject. Acá está la estructura. Esta es la estructura como tal. Primero, ustedes van sujeto, en este caso algún pronombre, puede ir el nombre de una persona, un lugar, ustedes ya lo saben. Después tiene que ir el auxiliar, bueno, en este caso el modal have to or has to. Have to lo usamos con estos pronombres, I, you, we y they. Y el has to con estos pronombres que son los del singular, ¿cierto? Los de la tercera persona. She, he, and it. Example. Ah, bueno, después un verbo, y el verbo va de forma infinitiva. Recordemos que cuando tenemos un modal, no conjugamos los verbos nunca. Entonces, en este caso, this sentence, it says, you have to arrive on time to classes. Tienes que llegar a tiempo a las clases. Entonces, tenemos sujeto, el modal have to, el verbo llegar, que está en infinitivo, y el complemento. On time to class, right? Y acá tenemos un ejemplo con tercera persona. She has to brush her teeth every day. Ella tiene que lavarse los dientes todos los días. Subject, modal, and the verb in its base form, and the complement. And that's it. Para la forma positiva. No, this one. Ahora esta.
We use don't have to, como les decía, to express absence of obligation. Usamos el don't have to, no tienes que, para expresar la ausencia de una obligación, cuando algo no es necesario hacerlo. Examples. Okay. Right here. The children don't have to go to school today. It's Saturday. Los niños no tienen que ir al colegio hoy, es sábado. Right? This one. She doesn't have to eat all the fruits. Ella no tiene que comerse todas las frutas. Aquí entonces usamos el don't have to or doesn't have to para tercera persona para hablar de algo que no es necesario hacer, lo que no estamos obligados a hacer. Estructura entonces de la forma negativa. En esta, bueno, empezamos como siempre con un sujeto. Y aquí los auxiliares, como usamos en presente, van a ser los mismos del presente simple. Don't y doesn't. Donde doesn't, recordemos, es para la tercera persona. Y el don't para estos pronombres, ¿cierto? Los de la primera y ya los plurales. We y they. Example. We don't have to get up early on Sundays. No tenemos que levantarnos temprano los domingos. We don't have to. Acá entonces tenemos el sujeto, tenemos acá el auxiliar don't y el modal have to, right? Tenemos auxiliar, que sería el don't, y el modal. Y el verbo en infinitivo. We don't have to get up early on Sundays. Y para la tercera persona, sería doesn't. In this case, he doesn't have to get up early on Sundays. Él no tiene que levantarse temprano los domingos. Acá antes tenemos el auxiliar doesn't porque tenemos un he, el modal have to acá, entonces no colocamos he doesn't has to, no. Como tenemos un auxiliar, entonces el modal ya va en infinitivo. ¿Listo? Y el verbo, como pueden ver, get up, está en su base forma. Ok, y ahora la estructura de pregunta. Para la interrogativa, usamos de nuevo los auxiliares, pero ya de manera afirmativa, do o does, do con estos pronombres, I, you, we, they, y el does para la tercera persona, he, she, and it. Usamos entonces auxiliar, acá podemos ver esta estructura mejor acá, do o does, más un sujeto, más el modal have to, también, acá como es pregunta, entonces en la tercera persona no es que vayamos a colocar does she has to, no. Como ya tenemos el auxiliar, does, entonces el modal me queda en infinitivo. En la única forma donde lo conjugamos a has to es en la forma positiva. En la interrogativa y en la negativa no, porque tenemos auxiliares. ¿Okay? El verbo y un complemento. Acá faltó el verbo, verb. Pues del have to sigue el verbo. Y por último, el complemento. ¿Sí? Example. Voy a escribirlos por acá, voy a ver si tengo acá unos. Yes. Acá tenemos unos ejemplos. Do you have to eat the vegetables? ¿Tienes que comerte los vegetales? Y las posibles respuestas, si es positiva, yes, I do, no, I don't. No podemos responder, yes, I have to, no, I haven't. Las respuestas para esto, como tenemos el auxiliar do, entonces, yes, I do, no, I don't. ¿Okay? Si es para tercera persona, we have an example here. Does he have to eat the vegetables? ¿Tiene él que comer los vegetales? Y entonces tenemos las posibles respuestas, si es positiva, yes, he does. Si es negativa, no, he does. Entonces, como pueden ver aquí, igual la respuesta siempre va a basarse en el auxiliar, ¿cierto? No en el modal, en este caso no en el modal, pero en el auxiliar. ¿Claros hasta aquí? ¿Alguna pregunta? En cuanto al uso, estructura. No questions.
Teacher. Yes. ¿Tienes alguna pregunta? Okay, no questions then? Perfect. Okay, so we're going to continue. Bueno. So, let's practice. We're going to do some exercises right now. Okay. These exercises are very simple. We only have to organize the sentences. Solamente vamos entonces a organizar las oraciones. Okay? Siguiendo entonces la estructura que acabamos de ver. So we have this one. Clean your room, have to, you. What is the correct order? You have to clean your room. Excellent. You have to clean your room. Tú tienes que limpiar tu habitación. Right? Very good. Muy bien, Marcela, también en el chat. Okay, the second one, this is a question, right? Tenemos un question mark. They play football, do have to? What is the order for this one? Do they have to play football? Excellent. Do they have to play football? ¿Tienen ellos que jugar fútbol? And number three. Don't have I make my bed. We have a negative in this part. Okay, this one, the question. Don't have make my bed. I don't have, okay? Don't have. I don't have. Uh-huh. My bed. I don't have to, right? Have to I make. I don't have to make my bed. Very good. Excellent. That is, yo no tengo que tender mi cama. Excellent. Okay, let's continue. Do the dishes she? She has to do the dishes. Excellent. Ella tiene que lavar los platos. She has to do the dishes. Very good. Okay, number five. Cut the grass, does have to he? This is a question. He has to does cut the grass. Okay, remember that the question, empezamos es con el auxiliar, ¿cierto? El auxiliar, os. So, that, yeah. Does he have to? Mm-hmm. Does he has to cut the grass? Very good. Does he have to cut the grass? Okay. También recordemos que como tenemos ya el auxiliar does, entonces este have to, el modal queda en infinitivo. No queda has, sino have. Yes. And this one. She this one is a positive. Every day. Could you please repeat? Yes. Has to study every day. Mm-hmm. She has to study every day. She has to study every day. Ella tiene que estudiar todos los días. Muy bien, Adriana también. Very good, Rodrigo. Okay. Bueno, acá vamos ahora a completar con have to, don't have to, or doesn't have to. Okay. So the first one, Sarah, study hard for the exam. What is the correct one? Sarah has to study hard for the exam. Excellent. Sarah has to. Sarah tiene que estudiar duro para el examen. Has to. Okay, number two. Baby clean his room. Baby, his room. Okay, has to, baby, right? Has clean his room. Has to. Very good. Has to clean his room. I cut the grass every Sunday.
I have to call the every Sunday. Okay. In this case, it have to, okay? Porque el has to, recuerda que es para tercera persona. Teníamos tercera persona she, tercera persona he. Pero como acá tenemos un I, entonces va con have to. Entonces tenemos una de primera persona. Andrés, to play football after class. André, what is I don't think. Andrés to play football. Excellent. Has to. André has to play. Has to. Mm-hmm. Has to. Very good, Bridget. Very good, Rodrigo. Muy bien, Álvaro. Has to. Number five. You make your bed every day. You have to, excellent. You have to make your bed every day. Tú tienes que hacer o tender tu cama todos los días. Very good. Okay, this one, esta las vamos a hacer. Bueno, acá está, negative. She goes to school on Saturday. And this one is a negative. So, what is the answer? Go to school on Saturday. Excelente, Álvaro. Muy bien. She hasn't. Yeah, she doesn't. Good. She doesn't. ¿Y qué nos falta? Ese es el auxiliar. Muy bien. Doesn't. Nos falta el modal, ¿cierto? So, she doesn't have to. She doesn't have to go to school on Saturday. Ella no tiene que ir a la escuela los sábados. Excellent. Okay, number seven. I brush my teeth every day. This one is positive. I don't have to brush my teeth every day. Excellent. Esa sería, estaría buena si fuera negativa, ¿cierto? Muy bien. Pero como esa es positiva, entonces vamos a colocarla como... Pero de la manera negativa, sí te quedó bien. Very good. Okay, this one. This one is negative. You do the dishes. You don't. You doesn't. Mm-hmm. You don't. Okay, remember that the series don't. You don't. Has to. You don't have to. Mm-hmm. Do. Have to. Tú no tienes que lavar los platos. Very good. Y la última, el negativa. He makes his bed in the morning. He doesn't. Mm-hmm. He doesn't have to make his bed in the morning. He doesn't have to make, break it. Él no tiene que tender la cama en la mañana. Muy bien. Okay. Any questions sobre este tema por ahora? Mañana lo seguiremos practicando. ¿Tienen alguna pregunta? Okay. De pronto la estructura, si están claros con la estructura, necesitan que la repasemos. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, dime. Si se supone que, o sea, have to es un verbo modal, los verbos modales no van acompañados con auxiliares. Digamos, ejemplo, can para hacer negación sería can't, ¿sí? Pero no sería does can. Pero en cambio en este sí, porque se utiliza el do y el does. Exacto. Muy buena pregunta. Bueno, resulta que acá en este have to, digamos que... El have, nosotros también sabemos que funciona como verbo, ¿cierto? Have, sí. Es como tener. Entonces, por esa razón, según lo que leí, es que lleva siempre un auxiliar, porque no podemos decir I haven't to. Voy a colocarlo acá. Sí, exacto. Sí, yo diría, pues, yo al principio pensé que era así. Que era I haven't to, la negación. Sí, exacto. Sí, por lo que es modal, sí.
Exacto, y claro, el resultado obvio porque muy bien, tú lo dijiste en modales, el auxiliar no tiene auxiliares, la negación va en el mismo modal. Sin embargo, sí. Con el have to, es la única excepción donde necesitamos el modal de do y does. Y de hecho también en pasado. Si lo fuéramos a usar en pasado, entonces sería I didn't have to o I had to en pasado de have. Ok. O sea, yo tuve que. Ajá, exacto. Ah, ok. Ah, vale, listo. Gracias, solo era esa pregunta. Ok, you're very welcome. Sí, Marcela, mañana. De hecho, nos queda todavía un todo word con ejercicios. Esto apenas fue como la introducción del modal. Mañana profundizamos más. So, no questions yet? Perfecto, chicos. See you tomorrow then at 4:30. Que tengan entonces un feliz resto de día. See you tomorrow. See you. Bye, teacher. See you tomorrow, teacher. Goodbye. Goodbye, have a good one. Bye, Marcela. Bye, Libardo. Bye, Rodrigo. Take care. Bye, teacher. Goodbye. Goodbye.